Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien, Hola, gracias a buenas Dios. noches. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios también aquí esperándola, corriendo de una y voy con otra ahorita. Así es que disculpen si me tardé un poquito, pero voy saliendo ahorita de Se otra. preocupe, no Pero tenga. aquí estamos ya. Entendemos. Bueno, entiendo. Gracias, gracias. Vamos a ver cómo están los demás. Creo que ya están llegando. A ver cómo está por acá todo esto. Habemos nueve. Nueve, si yo tengo acá. Quiero ver. Quiero ver cuántos son. En teoría son en total 15. Deberían de haber 15. Vamos a ver, espero que vayan llegando poco a poco. Creo que ya todos aquí ya dieron las generales. Solo voy a molestar aquí a dos, Brian Omar y a Wilber. Solo les voy a pedir ahí el nombre completo. Porfa, tiene que aparecer tal y como lo tienen en el DUI. Es lo único que les voy ahí a molestar. Por favor, para que me pongan eso. Y ahí es con lo demás, creo que estamos bien ahí. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Si tienen problemas, me avisan, por favor. Si tienen alguna dificultad ahí para poner el nombre o cambiarlo, me avisan. Por si acaso, vaya, están. ¿Ustedes ven toda la pantalla acá? Solo se van a la esquina superior derecha, de donde está su cuadrito que aparece su nombre. Ahí le dan el clic donde dice, hay tres puntitos en azul. Le dan clic, le dicen renombrar y me le ponen ahí su nombre completo, porfa. Ya con eso estaríamos bien. ¿Verdad? Bueno, si tienen problemas, me avisan. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a ir comenzando. Vamos a ver el grupo, este nivel de Excel intermedio que vamos a comenzar. Me van a tener que estar aguantando aquí unos cuantos días. Bueno, unos cuantos días, son 20 los que me van a aguantar acá. Esta es nuestra primera sesión. Este es el tema que tenemos para este día. Es las funciones básicas, max, min, contar y promedio. Creería que todos ustedes vienen del básico, ¿verdad? Y si no, pues ya de alguna manera ustedes van manejando algunas de las situaciones que tenemos acá. Bueno, mi nombre es Rafael Zamora. Voy a tener el gusto de estar con ustedes y lo que sí les voy a solicitar dentro de las muchas cosas que les voy a solicitar, pero que quizás más todavía, es que no me dejen hablando sola, que no me dejen haciendo monólogo. Así es que voy a necesitar que cualquier consulta, duda, inquietud que tengan, me la hagan saber. Usted solo pregunte y yo con gusto. Si usted se queda con la duda, puede ser que esa duda tenga también otras personas y no lo pregunte. Entonces, puede ser que no sea la única persona usted que tenga esa duda. Usted va a hacerle el favor a otras que también no tengan para preguntar. ¿Ok? Con toda confianza, sin ningún problema, por favor, me van diciendo. Como les digo, yo sé que más de alguno viene de otros, del nivel básico de acá. Y si no, es porque ya usted de alguna manera maneja el ámbito de Excel. ¿Okay? Voy a mostrarles acá lo primero que vamos a hacer, que es el tema que tenemos que ver ahora. Nuestro objetivo para esta sesión, que es el siguiente, es conocer las funciones básicas, la sintaxis, funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Y antes de comenzar, me gustaría hacer algunas consultas, hacerle algunas preguntas para ver cómo andamos. Necesito, por favor, que si me pueden ustedes ayudar acá y me ponen en el chat para ustedes, en sus palabras, porque quiero ver cómo andamos. ¿Saben ustedes cuáles son los diferentes tipos de fórmulas que se pueden crear en Excel? Las que usted conozca, las que usted crea, los diferentes tipos de fórmulas que podemos aplicar en el Excel. Ahí me lo pueden poner en el chat, por favor.
Ajá, vamos a ver, ya está el primero acá. Autosuma, buscar V. Ok, sumar sí. Buscar V. Desviaciones. Ok. Ya veo que cuáles son las que más están utilizando ustedes. Vaya. Ok, vamos a ver. Fíjense bien. En el caso de los tipos de fórmulas que se utilizan, y por eso es que siempre voy de alguna manera comenzando con esto porque quiero saber si logramos diferenciarlo. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez todo lo que me han mencionado? Vamos a ver, sí, creo que sí, de todo lo que me han mencionado, me han mencionado más lo que son las funciones. Esas son funciones. Ahora, los tipos de fórmulas, ¿ustedes han escuchado alguna vez el nombrar o decir fórmula simple o fórmula con paréntesis? ¿Quién ha escuchado de eso? ¿Fórmula simple o fórmula con paréntesis? Ahí me lo pueden poner, sí, no. Ahí lo pueden poner en el chat. No, Jennifer, no, no, no. No. Ok. Ahí estamos. Perfecto. Ya con eso ya más o menos tengo una idea. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los niveles de jerarquía de los operadores? ¿Cuál es la jerarquía que se tiene en los operadores? Vamos a ver. ¿Quién me recuerda eso? O sea, me refiero a en una suma, ¿quién va? Si es, tengo una fórmula, una suma, multiplicación, división, o sea, ¿qué es lo que va primero, qué va después? Eso es lo que necesito saber. Quiero corroborar si ustedes se acuerdan de eso, porque eso es algo esencial que vamos a estar trabajando con ello y que, ok, Katy, muy bien. Vaya, ya me dijo que tienen ahí, que lo primero que va dentro de paréntesis, ok. ¿Quién más? Ahí más o menos, van saliendo, ¿no? Siempre se empieza con un signo igual. Ah, ok. Pero ese es para el comienzo. Ese es para el comienzo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una cualquier tipo de fórmula, ya sea fórmula simple, fórmula, ya les dije la primera, fórmula simple, la segunda es fórmula con paréntesis, y la otra es fórmula con función. ¿Okay? Esos son los tres tipos de fórmulas que podemos trabajar. No se les olvide, fórmula simple, fórmula con paréntesis y fórmula con función. Ok. Como están viendo, vamos a ver si están viendo ahorita mi pantalla, ¿verdad? Les muestro, si nosotros hablamos de una fórmula simple como es, tan simple como que yo tenga estos dos valores y yo acá tenga que hacer una operación, ¿cuál? Cualquiera. Digamos que yo quiero hacer una suma y yo le digo que yo quiero sumar este valor con este valor y ahí tenemos 60. Esto que está acá es una fórmula simple. Solamente hay un operador. Es lo único que tenemos es una fórmula simple, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo estos valores, miren, y aquí tengo esto, y vengo yo y hago la siguiente fórmula. Siempre, siempre, como alguien lo mencionó por ahí, me decía, el igual siempre, eso no podemos quitarlo. Tanto utilicemos fórmula simple, fórmula con paréntesis o fórmula con funciones, siempre vamos a poner el igual. Y eso solo va a ser al principio. Y a no ser que sea una cuestión de una relación que hagamos o una, ¿cómo se llama? Tengamos dos valores y utilicemos un operador relacional, ahí vamos a utilizar nuevamente el igual. De lo contrario, solamente al principio lo ponemos. Entonces, como que digamos, esto más esto por esto. ¿Cuánto sería el valor que me va a devolver ahí esa operación que yo estoy haciendo ahí?
100 más 200, voy a cambiar eso para que se vea mejor. Lo voy a poner, esto va a ser igual a 100 más 200 por esto. ¿Cuál sería? Así, solo véanla, no quiero que la estén haciendo ustedes. Díganme cuál. 900. ¿Cuánto, perdón? 900. 900, ¿ok? Sí, estamos todos de acuerdo que es 900. 100 más 200. 100, 900. Ok. Bahía, ya parece cierto que subasta ahorita. Bueno, vamos a ver. Ahí vemos ahora. Ahora, déjame, ahora vamos a ir viendo ahí cuáles son los, ¿cómo se llama? La jerarquía de los operadores. Porque tendría que ser. Si nosotros tenemos eso que está ahí, aquí me dice, ah, yo veo que va el 100 y después va el 200 y después va por 3, ¿verdad? Entonces dice, aquí me va primero sumar 100 más 200 más 300 y después por 3 va a ser 900. Esta es una fórmula simple, ¿ok? Yo puedo pasar eso en una fórmula, uy, una fórmula con paréntesis para que me dé esto, pero si yo le pongo igual, así como está, 100 más 200 por 3, vamos con la jerarquía. ¿Cuánto nos va a dar? 700. ¿Por qué? Porque en primer lugar, siempre en primer lugar va a estar esto. ¿Qué es esto que tenemos acá? Multiplicación. No, no. ¿Esto que está acá, qué son? Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver, espérenme, ¿dónde están los otros que no me salen? A ver, que se me han perdido. Vamos a ver. Poco, miren, se me han escondido, no quieren salir. Ahí está. Ok, eso que está ahí. ¿Qué son esos? Corchete. Corchetes, ok. Corchetes. Muy bien. Esto está en primer nivel de jerarquía. Los paréntesis y corchetes están en primer nivel de jerarquía. Luego de esos, ¿qué sigue? Aquí le voy a poner, ve. Paréntesis y corchetes. Primerito. Luego de eso, ¿qué está? Luego vienen lo que son las potencias y raíces. Las potencias. Estamos hablando de cómo se llama, del exponente, ¿verdad? Que en este caso, no sé si ustedes lo tienen por ahí, saben dónde lo tienen. Y el otro que es el de las raíces. Ya lo voy a buscar dónde está porque si no, no lo tengo acá. Pero las potencias y raíces están en segundo nivel de jerarquía. Luego de eso, ¿qué le sigue? Sigue lo que es la multiplicación y división. Y por último está la suma y la resta. Eso es algo con lo que vamos nosotros a trabajar de aquí en adelante y que lo va a seguir siempre. Y que eso no lo podemos hacer a un lado y que debemos de sí o sí estar conscientes de eso y de conocer que la jerarquía va tal y como lo tenemos acá. En primer lugar, paréntesis y corchete. Segundo, potencia y raíces, multiplicación y división. Y por último, la resta. Así como lo estamos viendo ahí. Entonces quiere decir que con lo que nosotros habíamos visto anteriormente, con lo que estábamos, el ejemplo que les había puesto, ahí sí ya podemos decir que el valor que nos debía de generar, según lo que estábamos viendo, era justo el, ¿cómo se llaman? Los 700 que me habían dicho. Aquí le voy a poner, miren, para que se vea mejor. Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Así. Eso. Eso, por favor. Si me le pueden hacer ahí un screenshot para que lo tengan ahí presente. Esto no lo podemos olvidar. Eso lo debemos de tener presente porque es lo que nos va a seguir durante todo lo que vamos a ir haciendo. Y sobre todo que ya a partir de esto utilizamos funciones, que ustedes ya me lo dijeron. Ustedes ya me dijeron de que trabajan con funciones. Todas las que me dijeron ahí, la de suma, sumar puntos, sí, la de buscar V, buscar H, buscar, todo eso son funciones, ¿okay? Las funciones, ¿qué son las funciones? Las funciones tienen, entre muchas características que tienen, es, por ejemplo, primero tienen todos sus propios nombres, tienen sus nombres, que ustedes ya lo vieron, por ejemplo, suma, sumar punto sí.
La otra es que trabajan con paréntesis. Y ya viendo que trabajan con paréntesis, entonces ya sabemos que tienen prioridad en nivel de jerarquía. Y si hablamos de nivel de jerarquía, vuelvo otra vez a lo mismo. Si yo les digo, yo tengo, por ejemplo, 200 entre 2 por 300 más 500, de todo eso que tengo ahí, ¿cuál sería la primera operación que se realizaría? La primerita. La La multiplicación. multiplicación. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. 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 Vale, vamos a ver. ¿Quién está de lo que tenemos ahí? ¿Quién está en primer nivel de jerarquía? Multiplicación. La multiplicación. Segurísimo. Así como que les dijera, miren, si me contestan bien, tienen 10 en el primer examen. Si me contestan mal, tienen 0. Así, así de seguros. Multiplicación y división. Multiplicación. Tengo multiplicación. Ok. Dice que la multiplicación y la división entre esos dos, ¿quién tiene mayor nivel de jerarquía entre la multiplicación y división? La multiplicación. La multiplicación. Sí. Los dos tienen el mismo nivel de jerarquía y ustedes están viendo acá, en el primer nivel tiene paréntesis y corchetes y la otra tiene potencias y raíces, los dos. Y en el caso este, la multiplicación está en el mismo nivel de jerarquía, multiplicación y división. Entonces, ¿qué significa? Si estos dos tienen el mismo nivel de jerarquía, ¿cuál es la primera operación que se va a hacer? ¿La multiplicación? No. Va a ser la división. ¿Por qué? Porque siempre encuentran o empiezan las operaciones de izquierda a derecha. Siempre. Entonces nosotros podemos ahí tener alternar división, multiplicación, multiplicación, división, lo que quieran. Pueden estar los mismos en el nivel de jerarquía, pero va a ir haciendo siempre de izquierda a derecha. Así es como funciona. Entonces en este caso, ¿cuál va a ser primero? Va a ser la división. ¿Cuál va a ser la siguiente operación que va a hacer? El resultado de esto lo va a multiplicar por esto. Y la última operación va a ser el resultado de todo eso, le va a sumar los 500 y ahí vamos a tener el resultado. ¿Sí se entiende eso? ¿O no? Sí, sí, se okay. entiende. Sí. Ok, Sí, se va. entiende. Vale, ok. Entonces, vamos a esa que le estaba poniendo ahí, esa es una fórmula simple. Entonces, vamos al ejemplo anterior que decíamos. Era igual 100 más, ¿qué? 200 por 3. Vaya. Fórmula simple me da 700. Eso es una fórmula simple, pero yo quiero no que me dé 700, sino que yo quiero que me dé 700. Perdón, aquí me da 700. Yo quiero que me dé. Igual me va a dar 700, ¿verdad? Si yo utilizo acá. Y le digo, no, perdón, 900. Si yo quiero que me dé 900, ¿qué tengo que hacer? Tendría yo que multiplicar 300 por 3, pero no tengo 300. Pero si tengo 100 y tengo 200. Y si esto yo le digo que me lo sume primero y después lo multiplique por 3, ahí voy a tener los 900. Entonces, esta es una función, perdón, una fórmula con paréntesis. La anterior, fórmula simple. Esta fórmula con paréntesis, en donde yo aplicando el nivel de jerarquía, según los operadores que tengo, yo le digo acá y decido cuál va a ser lo primero que quiero que haga. Y como acá el valor que quería obtener era 900, entonces yo le digo, mire, primero sume esto más esto y después multiplíquelo por esto para obtener el resultado que andaba buscando. ¿Ok? Esa es fórmula con paréntesis. Que en muchos de los casos van a ver ustedes, si a medida se van acostumbrando a ir aplicándolo, van a ver que ya ni se van a fijar en andar viendo dónde ya por defecto ustedes van a decir, ah, esta lleva paréntesis, esta no lleva paréntesis. ¿Va? Ahí, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a hacer. Pero eso es a medida vayamos caminando en todo esto. Y cómo acá nosotros tenemos que ver.
las fórmulas, las funciones. Entonces, la otra fórmula, otro tipo de fórmula es con funciones, en donde las funciones todas trabajan con paréntesis. Pero aparte de eso, hay algo también, una característica que tienen las funciones. ¿Cómo se llama lo que aparece debajo de las funciones? Todos han trabajado con funciones, según lo que ya me hicieron saber. ¿Cómo se llama lo que aparece debajo de cada una de las funciones? Vamos a ver, si yo pongo acá igual suma, vale. Esto que está aquí abajo, ¿cómo se llama? No. Dirección. La función es esta, la función es esta, el de la suma. Esa es la función. Y todas las La funciones, condición. no. Sí, hay condiciones, pero las condiciones son para algunas de las funciones. No se le valores, no se le. No. Sí. Pero No. todo esto, estoy hablando desde donde empieza el paréntesis hasta donde se cierra el paréntesis. Fórmula, una fórmula. No, lotería. No, no. Esto se llama sintaxis. Eso se llama sintaxis. Eso anótenlo por ahí, que no se les olvide. Y no solo eso, sino lo siguiente que vamos a ver. La sintaxis la llevan todas las funciones. Todas las funciones tienen la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma en cómo usted va a escribir o cómo usted va a armar cada función. Y la mayoría de funciones dentro de su sintaxis tiene esto que ven acá, miren, ve, esto que dice número uno, después dice número dos, lo que vemos acá que son diferentes, en algunos casos, algunas funciones se parecen, en otros cambia. La sintaxis está compuesta por argumentos. Esto que ven acá adentro se llaman argumentos. Esto que dice número 1, coma, número 2, y ahí se van. Cuando ven los puntos suspensivos es porque son argumentos. Y los argumentos están separados por coma o por punto y coma. ¿De qué depende eso? Depende de cómo ustedes le hayan instalado su Office. En el momento de la instalación es que se da eso y que dice, ok, le vamos a poner acá el Office, que la mayoría comete ese error que cuando lo están instalando y dicen, perdón, perdón, perdón. Un minuto acá que vi que me habían levantado la mano. Ingeniero, buenas noches. Perdón que no lo había visto. No se preocupe, dije, un gusto saludarle. Muy interesante sus sesiones de clase. Gracias. Una gran trayectoria a usted. Muy importante. Lo voy a molestar. Va a disculpar que le quito un No. pequeñito minuto de su tiempo. Claro, con Solo gusto. necesito confirmar a algunos chicos que no lo logro ver presente. Muy posiblemente puede ser que ellos estén ahí, pero estén como tú, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a revisar para que no se me vaya a quedar nadie sin la respectiva asistencia. Okay. Si gusta el señor Eric Rolando Cortés Sigüenza, él es de la empresa Servicios Integrales Consultados. Rolando Cortés Sigüenza. No sé si está por ahí, don Eric. No lo veo por acá. Bien, vamos a pasar a la otra persona, el señor Juan José Villanueva Ramos. Juan José Villanueva Ramos. Él es de la empresa Galvanizadora Industrial Salvadoreña. Galvaniza, creo que es. También el señor Marvin Antonio Barrera Valles. Creo que él sí está por ahí. Sí, Marvin lo Antonio. veo. Yo aquí soy. ¿Usted, don Marvin? Marvin Antonio Herrera Baires, correcto.
Correcto, ahorita lo colocamos aquí como presente. Excelente, excelente. Mire la importancia de confirmar a las personas que ahí logramos, hay veces la vista no falla y se nos va a escapar alguien ahí, ¿verdad? Entonces, pero gracias al pasar a estancia, pues logramos confirmar. El señor Julio César Castro de la O. El señor Julio César, él es de BLP Abogados. Repito, Julio César Castro de la O. Bueno, pues solo nos harían falta, quiero ver, una, dos, tres personas, básicamente. Si gustan, voy a tomar un screenshot de pantalla como parte del procedimiento que nosotros como Isaspor siempre realizamos. Para eso voy a necesitar que me apoyen abriendo sus cámaras. Aquellas personas que no cuenten con el acceso a las cámaras, me hacen el favor de colocar su número de DUI en el chat. Yo con todo gusto voy a cotejar la información que usted me brinde con la información que aquí tengo a la mano para validar su asistencia al evento. De antemano, felicitarles porque creo que la herramienta Excel hoy, bueno, es prácticamente, si uno lo aprende, es como no saber leer, bien, bien complicado, es bien complicado. Y ustedes tienen la oportunidad de recibir esta capacitación por medio de software, eso es importante, hay que aprovecharla, ¿verdad? Hay que aprovecharla. Si gustan, a la cuenta de tres, voy a tomar el screenshot de pantalla. Sería a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, excelente. Muy bien. Inge, un gustazo. Yo ya no le interrumpiría. Gracias de antemano por el espacio. No, a usted, a Inge. Los jóvenes ahí por la comprensión. Muy importante la forma en cómo da clase. Los felicito siempre entrando con el fundamento, que es lo principal. Así que es un honor siempre poder ver su sesión de clase. Gracias, muchas ingeniero. Gracias y igualmente. Tenga muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Muy amable. Estaba viendo por acá, me decían que alguien había tenido problema para entrar. No sé si ya está por acá. Brian, ¿quién era el que no podía entrar, Brian? Está Brian, ¿verdad? Sí, sí, licenciado, apellido Sigüenza, creo que es el primero que mencionaron, parece. No, pero no está todavía, ¿verdad? Creo que no. No. Sí, no lo veo por ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Monroy. Yo ingresé hace poco a la plataforma. Ah, ok, gracias. Bienvenido, Miguel. Lo voy a molestar también a Maritza Tepas. Los voy a molestar a los dos, si me pueden poner ahí su nombre completo, por favor, para que ya quede ya registrado su nombre, por favor. Y ahorita, si se fijan, no sé si ya vieron, les he enviado un archivo ahí al chat. Me hacen el favor de descargarlo y me dice si alguien tiene problema, algún problema para poder acceder a él, por favor. Se llama Sesión 1, Excel Intermedio, Inglés Corporativo. Déjenme, por favor, si ya lo tienen por ahí. Veamos, ¿quién, pues tengo por acá? No logro visualizar el archivo. No lo alcanzan a ver. ¿Alguien ya lo vio? Lo mandó al chat de WhatsApp. Sí, al chat de WhatsApp. No, perdón, de aquí, sí, del ¿cómo se llama? Del Zoom. Si le es factible que se los envíe al de WhatsApp también, se los puede enviar, pero quiero ver si por aquí les ha llegado. No aparece. No aparece. No aparece. Vaya, ok. Vaya, ahorita se los voy a mandar al grupo. Gracias. Ahorita para que ustedes lo descarguen. Permítanme, vamos a ver.
Ok, vaya, revísenme ahora, porfa. En teoría ya se fue. Pero me confirman ustedes si ya lo tienen. El WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, sale. Sesión 1, sí, Excel. Tengo WhatsApp. Ah, perfecto, gracias. Gracias, eso quería ver. En ese caso deberían de. Ok, vaya. Solo termino esto, que es lo que habíamos estado comenzando a ver, porque definitivamente esto nos va a hacer mucho problema si no estamos conscientes de eso. Les decía, debemos de tomar en cuenta siempre, siempre, por favor, no se les olvide la sintaxis. Esa sintaxis, pongan ustedes ahí, en cualquier celda de su, perdón, de su hoja, pongan solamente la función suma. Solo pónganle suma, se abre el paréntesis, ya ustedes saben de que tenemos dos formas de cómo habilitarla. Una es doble clic y la otra es el tabulador, cualquiera de esas dos. Ok, eso que aparece ahí es la sintaxis. Sintaxis, acuérdenselo, grábenselo. Y la sintaxis en la mayoría, oigan bien, en la mayoría, no todo, pero en la mayoría de funciones está compuesta por argumentos. Los argumentos son todos esos que aparecen ahí, que me dicen número 1, número 2, en el caso de esta función que es la de suma. Ahora, cuando yo quiero saber o identificar en qué argumento me encuentro, es cuando veo el argumento que se pone en negrita, en este caso que es número 1. Ahí cuando me dice que es número 1, me está pidiendo el primer argumento, que aquí puede ser, por ejemplo, 100. Ese podría ser mi primer argumento. Ahora bien, le pregunto acá a, vamos a ver, Jonathan Alexander, hágame un favor, Jonathan, y me dice, según lo que usted tiene ahí, ¿qué es lo que le solicita después del primer argumento? Según aparece una coma. Muy bien, ahí está. Ahí le aparece, a mí me aparece una coma, a usted le aparece una coma también. Es sí, correcto. ¿Verdad? Ok. ¿A alguien le aparece punto y coma? No, a mí una coma. Coma también, ok. Sí. ¿No hay nadie que le aparezca punto y coma? Sí, punto y coma. Ah, punto ok. Sí, ¿verdad? Hay algunos que sí le aparecen. Vaya, eso que está ahí, por favor, no se les olvide. Porque cuando yo les esté diciendo, por ejemplo, les estoy diciendo, ah, estamos haciendo esta función y me pide número 1, después coma, yo le voy a decir coma porque es en mi caso que me pide, mi separador de argumentos es coma. Si su separador de argumentos es punto y coma, entonces tiene que poner punto y coma y tiene que estar bien pendiente de eso, ¿ok? Entonces ya tenemos el primero, la sintaxis está compuesta por argumentos en la mayoría de casos, y el separador de argumentos bien puede ser o coma o punto y coma. Va a depender del sistema que tengan configurado ustedes en sus equipos. ¿Ok? No se les olvida. La siguiente es cuando yo sé que mi argumento es obligatorio y cuando mi argumento es opcional. Simple. Todo el argumento que vea que está fuera, está dentro del paréntesis, pero que esté fuera de los corchetes, es porque es un argumento obligatorio. Todos los argumentos que estén entre corchetes son argumentos opcionales. ¿Sí me explico con esto? Podría repetir eso. Ok, con gusto. Les decía, cada vez que ustedes vean, me voy a cambiar ahorita a otro de los que la mayoría me puso también que utilizaba. La función buscar. Tenemos tres, acuerden, que son buscar, buscar U y buscar H. La función buscar, ¿cuántos argumentos ven ustedes en la primer sintaxis? ¿Cuántos argumentos ven que tiene en la primer sintaxis? Tres. Tres, ¿verdad? Tres. Valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. De esos tres argumentos, ¿cuántos son obligatorios? Uno. ¿No? Uno. Dos. Dos. Son dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos argumentos que no están entre corchetes.
todos los argumentos que aparecen entre corchetes, esos son opcionales. Lo que significa que para esta función de buscar, tanto el argumento de valor buscado como el de vector de comparación, sí o sí, tienen que declararse. ¿Sí se entiende? Si nosotros utilizamos la función de suma, ¿cuántos argumentos son obligatorios? ¿Cuántos veo ahí que son obligatorios? Solo uno. Solo uno, que es el número uno. Después de eso me pide mi segundo argumento, es número dos, pero ya está entre corchetes. Entonces eso es opcional. Ya ese ya lo puedo utilizar si quiero, pero el primero o sí lo tengo que utilizar. Ok. Vale, esa es una así breve, rapidísima introducción porque necesito saber y necesitaba saber cómo estábamos con eso. Hoy sí, pasémonos al archivo, que es lo que nos compete para este día. Y es el que voy aquí a compartir para que veamos. Ok, aquí tenemos. Están las funciones max, min, contar, promedio. Vamos a ver, la función max, ¿qué hace? Miren, aquí está. Dice, me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite valores lógicos y texto. La función min, lo que hace es que me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite también los valores, perdón, ahí está mal ahí, es el mínimo, no el máximo, ahí es mínimo, error de dedo. Omite valores lógicos y texto. Contar, dice, me devuelve el valor de celdas que contienen un dato numérico. Y ojo con esto, la función contar, y ustedes posiblemente han escuchado otras funciones que son parecidas. Está la de contar punto blanco, contar punto sí, todo eso. Pero la función contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen un dato numérico. Y por último, la función promedio lo que hace es que me devuelve el promedio o media aritmética de una serie de valores. En todos estos casos puede ser de que nosotros ya hemos trabajado algunas, otras no, otras medio las conozcamos y otras que medio escuchamos de ellas, pero no sabemos cómo trabajan. Y aquí es donde vamos a comenzar. En este caso, estas funciones vienen a formar parte, por lo menos estas primeras, las tres, forman parte de lo que se conoce también como funciones estadísticas, que nos permiten a nosotros obtener valores aplicando este tipo de función. Hay muchas funciones y una, dos o tres que por ahí van a ver que siempre viene la pregunta del millón y dicen, mire, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Miren, todas las funciones en Excel es porque se utilizan y porque alguien en algún momento dijo, necesito esta función, necesito que algo que me haga esto. Y las funciones lo que hacen es que nos permiten trabajar mucho más tranquilos, más fáciles, nos vuelve el trabajo mucho más, la vida mucho más sencilla. Lógicamente debemos de conocer siempre y tener a la mano la sintaxis, los argumentos, conocer eso, no olvidarnos para poder aplicarlo. Vámonos entonces a la siguiente hoja, por favor. Miren que ahí está nuevamente la función max y me dice, devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Ok. Tenemos una matriz ahí que ya está elaborada en donde aquí le vamos a aplicar la función. Vámonos ahí a la celda donde está, que es donde la vamos a aplicar. Y como toda fórmula o función, siempre vamos a comenzar con el igual. Por favor, alguien, si se me queda, me avisa, por favor, para yo esperarlo. Porque necesito que vayamos todos de la mano. Vayamos igual. Entonces aquí vamos a utilizar la función max. Ah, otro punto importante también que no podemos dejar a un lado y quiero consultarlo acá. ¿Alguien de ustedes por casualidad tiene el Office en inglés? ¿O todos lo tienen en español? Karen, yo Karen, creo. ¿Usted lo tiene en inglés? ¿Lo tiene? No, solo quería consultarle. Ah. Es que no. ¿Es mi Excel o el archivo está bloqueado pero no me deja escribir? Solo va a poderse posicionar donde está justo la celda esta de color, donde yo estoy ubicado. No, pero... Váyase en la parte superior, no le aparece en amarillo donde dice habilitar.
Habilitar emisión. No. ¿Puede compartirme su pantalla? Ah, ya me dejó, ya me dejó. Ah, ok. Ya. Gracias. Vaya, falsa alarma. Vaya, ok. Entonces, les decía, nadie tiene entonces aquí en inglés, ¿verdad? Les pregunto porque recuerde que aquí también las funciones va a depender, ¿cómo se llama? De la versión que tiene. Si es en inglés, algunas que sí son las mismas. Por ejemplo, el del Max, el Min, aquí no hay problema, pero hay otras funciones que sí tenemos que cambiarla, el equivalente en inglés o en el idioma que lo tenga. Entonces, acá vamos. La función me dice Max, el primer argumento que es número uno, que es el que está en negrita. Eso es lo que me está pidiendo ahorita. Siempre vayámonos a ver las funciones, a ver la sintaxis, no se les olvide. Miren, eso es como cuando ustedes, los que manejan, que siempre uno va pendiente del retrovisor, debería de ser así. Dos cosas que debe estar pendiente, de los retrovisores y del tablero. Hay que acostumbrarnos a ver siempre que estamos trabajando con las funciones, hay que acostumbrarnos a ver la sintaxis. La mayoría eso lo dejan a un lado. Y cuando se empiezan a armar funciones o fórmulas con anidación de funciones, si no tenemos el cuidado de ir verificando la sintaxis, los argumentos, entonces podemos llegar al problema que vamos a trabajar de más porque no nos estamos fijando qué nos pide la sintaxis. Y la sintaxis nos va, es como la que nos guiara y nos toma de la mano y dice, vaya, primero haga esto, después haga esto, y ahí nos va dando los pasos. Pero si nosotros no estamos atentos a eso y nos dejamos ir, entonces nos va a costar. Miren, eso es como, lamentablemente, la mayoría tenemos eso, que no leemos. No leemos. Si no, díganme, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que llega a algún lugar? Vaya, no pensemos que le ha pasado. Usted ha visto que llega a algún lugar y ahí está la puerta de vidrio y dice, empuje. Y en vez de empujar, ala. Y todavía se enoja porque no abre la puerta. Porque no estamos acostumbrados a leer. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros debemos de ver, en el caso de esto, cuando estamos trabajando con funciones, hay muchas funciones y una de las funciones tiene una, valga la redundancia, su función específica y por ende tiene su sintaxis y la sintaxis tiene sus argumentos. Van a haber casos cuando ya vayan ustedes yendo de nivel y subiendo y escalando el Excel, van a haber momentos en que usted va a necesitar saber la sintaxis de estas funciones porque no va a tener el asistente para poder aplicarlas. Entonces, ahí es donde usted va a decir, así de verdad necesitaba conocer, por lo menos tener idea de lo que es la sintaxis. Entonces, en este caso, yo quiero que saquemos el máximo de todos los números que están ahí. O sea, de toda esa de matriz que está. Entonces, vamos a venir a seleccionar. Uy, pero ¿qué está? Ah, no. No, 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 no lo va a dejar. Vaya, van a hacer lo siguiente entonces, porque se fue el otro archivo que no era. Van a hacer lo siguiente. Váyanse, por favor, ustedes a la pestaña acá de revisar. Váyanse a la pestaña de revisar, por. Ah, esa es otra cosa que también me avisan si alguien de algún momento les digo alguna palabra que no conozcan, ¿verdad? Todas estas son las pestañas. Ya eso deberíamos de verlo. Nos vamos a ir acá. ¿Sí todos están en la pestaña de revisar? Vámonos ahora a donde dice desproteger hoja. Esta, desproteger hoja. Solo que no le vayan a cambiar los valores ahorita que tienen. Y acá solo le van a poner IC. Pónganle IC en minúscula y le dan aceptar. Y vamos otra vez, igual Max, y vamos a seleccionar toda la matriz esta. ¿Ok? Y vamos a cerrar acá la función. Vamos otra vez, le quito ahí el paréntesis de cierre. Y aquí tenemos número uno. ¿Cuántos argumentos estoy utilizando? Solamente uno. Porque yo quiero aprovechar ese único argumento para seleccionar toda la matriz. ¿Puedo ir seleccionando uno por uno? Sí, lo puedo hacer. Pero, o sea, ¿qué chiste tendría entonces aplicar la función si voy a ir haciendo eso? Aquí solo utilizamos un argumento, cerramos la función y esto nos va a dar un valor
X no va a ser el mismo que a mí me den. Ustedes va a ser otro valor que les va a dar. Lo que necesito es que me vean, por favor, así visualmente. Miren, si el valor que les está dando acá es justamente el valor más alto que ustedes tienen dentro de la matriz. Jensi, dígame. Sí, yo tengo una pregunta. Fíjese de que estaba revisando en mi Excel. Ajá. Y no puedo ver la sintaxis. O sea, no puedo ver así qué los pasos que tengo que ir haciendo. Sí, ya he visto, ya me ha pasado eso también de ver. Hágame un favor, ¿usted puede compartir pantalla? Ahorita veo. Espérame, me voy a quitar primero yo de aquí. Quiero ver si sí está habilitado. Veamos. No me aparece. Ahí abajito donde aparece el iconito verde que dice compartir. Ah, correcto. ¿Ahorita? Ahí está cargando. Ok, ya cargó. Vaya, me cargó uno que dice libro 1. Ajá. Ok, posiciones en alguna celda. Y C, Jonathan. Y C. Vaya, ponga igual, suma, solo SU ponga. SU. Vaya, váyase donde dice suma y dele doble clic. Ahí está, ahí está. Ahí sí le aparece. Sí, ajá, es que yo pensaba que solo se seleccionaba, se daba doble clic entonces. Sí, hay dos formas. Hay dos formas. Una es doble clic sobre la función que está seleccionada y la otra es que le dé la tecla de tabulación. ¿Sí? ¿Sí ubica la tecla de tabulación? ¿Sí? Va, pues una de esas dos. Enter no le vaya a dar. No le tiene que dar enter porque ahí se va a salir. Esas dos son las únicas formas de habilitarla. O doble clic o tabulador. Y sí o sí le tiene que aparecer ahí el, ¿cómo se llama? El paréntesis. Ojo con esto. Cuando ustedes apliquen, digamos, si ustedes están acostumbrados a utilizarlo, por eso les preguntaba yo. Si tiene usted el Office en inglés y está acostumbrado a poner Zoom nada más, sin la A porque está en inglés, y usted le pone Zoom y abre paréntesis, y le voy a molestar aquí para que, a ver si Jensi me lo puede hacer. Quítele, por favor, el paréntesis y la A, Jensi. Solo borre esos dos caracteres. Ok, abra paréntesis, porfa, de forma manual. Ok, gracias. Fíjense esto. Y tiene, esa es otra cosa que también deben de ustedes estar atentos con esto. Si usted al abrir paréntesis no le aparece la función, solo son una de dos. O es que usted escribió mal la función o es que esa función no existe. Siempre que usted aplique una función o que quiera utilizar una función, debe de sí o sí aparecerle la sintaxis después de que abra el paréntesis. Pero si al abrir el paréntesis usted no vea que aparece la sintaxis, es porque o escribió mal la función o porque esa función no existe. ¿Me explico? Sí. Entonces, si desde el momento en que le pone el paréntesis, si usted no ve nada, olvídese, ya mejor no haga nada porque no le va a funcionar. Así de sencillo. Okay. Vaya, estamos. Bye, gracias. Con gusto, Jensi. Vaya, vamos a ver, sigamos aquí entonces. Sí les dio a ustedes, ¿verdad? El valor, que les da el valor máximo. Ahí de toda esa que estamos ahí. Si nos pasamos ahorita a la otra función, que es la del min, esto va a ser lo contrario. A lo mismo, vamos a desproteger. Acuérdense, IC, nada más tienen que ponerle y aplicamos igual min. Vamos también, vean que son los argumentos, son parecidos. Que me dice número 1, que es el único que es obligatorio y los demás son opcionales. Seleccionamos toda la matriz, toda la matriz que está ahí. Cerramos la función porque ya no hay más y ahí me va a devolver el valor que más, perdón, el valor mínimo de toda esa matriz que tengo ahí. ¿Estamos bien hasta acá? ¿No hay consultas? Ingeniero, disculpe. Dígame. En la
En la primera se iba, dijo, a revisar y luego era proteger la página, Ah, la ¿cierto? hoja. Se La va hoja. a la pestaña revisar y eso le va a servir para todas las demás. Donde dice proteger hoja. Bueno, a usted, si no la ha desprotegido, tendría que aparecerle desproteger hoja. Creo que tenía las dos, si no me equivoco. No, cuando tiene está protegida, le tiene que aparecer desproteger. En el caso este, que yo la tengo desprotegida, me aparece nada más proteger. Proteger. Ah, pues yo tenía proteger y desproteger. Ajá, desproteger es cuando está protegida. Ah, ok. Entonces ya la tenía protegida. Sí. Luego, luego sí me tenía que poner suma. Y ahí tenía que marcar el cuadro este, el cuadro. Me está hablando de esta hoja del max Sí, todavía. del más. No, Sí, del aquí más. tiene que poner la max, o sea, igual max, max. Ah, ok, Ajá, con razón. max. Le estaba dando otro valor. Me imagino que Compa. un gran valor que le estaba dando. No, tiene que ser No, un max. no me da, lo que pasa es que no me daba para marcar el cuadro y que Ah, ok. estaba como bloqueado. Ya. Sí, porque estaba protegida. Va, Ah, ok. intente ahorita para ver si le funciona. Póngale Le max. funciona. Tiene que abrirse el paréntesis y aparecer la sintaxis acá abajo. Voy a Seleccione ver. toda la matriz, que van a ser diferentes. Los valores son diferentes para todos. Proteger, desproteger. Es que no puedo, no puedo Marcar. marcar. Vaya. Ok, entonces usted tiene allá. ¿Sí ve mi pantalla ahorita? Deme un segundito, que como me estoy saliendo. Ajá, sí. Ahorita sí. Vaya, ok. Vaya, en la parte esta yo tengo proteger. Usted debería tener desproteger. Vea si es así. Deme un momentito, por favor. Vamos a ver, revisar. Tengo que proteger, así es. Ok, dele clic ahí. Ah. Y le va a pedir una contraseña, ¿verdad? No me pidió nada. No Voy le a pidió ver. nada. Espérame. Revisar. Solo es un clic, ¿verdad, ingeniero? Solo uno, solo uno. ¿Qué me aparece? Ah, ok. Desproteger. Ok. Ok, hoy dele ahí clic, un clic. Así, sí. Hoy sí la pide, ¿verdad? Vaya, solo. Pero me Ajá. dice Excel ayuda, protege una hoja de cálculo y me sale una gran. Hagamos algo. ¿Puede usted compartir la pantalla? Sí, ahorita vamos a Vaya, ver. me quito yo de aquí para ver cómo está. Okay. Oye. Ok, Bueno. ahí está cargando ahorita. Vaya, vamos a ver. Váyase a revisar. Ah, lo que sucede es que está en edición ahorita. O sea, usted ha comenzado ahí la forma. Dele primero Escape. Okay. Ajá, dele Escape ahí. Ok, vaya, hoy sí. Vámonos a revisar. Desproteger Okay. hoja. Ajá. Ah, Y ya. ahí IC. En Y minúscula. y C. C. Ajá, debe aceptar. Uy, sí, ya Ya. debería de hacerlo. Ajá, lo que pasa es que como estaba en edición, se había quedado en edición de la celda, por eso es que no le daba nada. Hoy pruebe, póngale igual max. Ya sé qué pasa. Max, Igual Max. max, ajá. En mayúscula, ¿verdad? No importa, no, no No importa ahí, importa. no Ah, importa. vale. Ok, ahí, Ahí, ajá, paréntesis. denle doble clic o tabulador, cualquiera de las dos. Paréntesis. O también el paréntesis, como quieran. Vaya. Lo importante es que aparezca ahí eso. Ok, Ok. hoy suba y seleccione toda la matriz. Ah, esto es lo que no podía ver. Vale. Exacto, vaya. Ahí, no, ahí se le No. quedó. Otra vez. Cierre paréntesis. Y enter.
Y ahí le va a dar, ajá, 497. Okay. Ese es el valor más alto que tiene de ahí de la matriz. Ajá. Ay, lo logré. Ahí está. Gracias. Bueno, ya sabes la orden. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más que se me haya quedado por ahí? ¿No? Vamos a la otra. Creo que aquí no hay problema. El min lo que hace es lo contrario. O sea, min lo único que va a hacer es que me devuelve el valor mínimo de toda esta serie de números. Vámonos con el otro, con el de contar. Acuérdense, ustedes me dicen si se me queda alguien. Desprotejamos también la hoja. La vamos a dejar desproteger en minúscula y C. Y vamos acá. Contar. Igual, contar. Tiene que ser contar, así solito. Contar. Vean que aquí tengo, los argumentos me cambian acá porque me dice valor 1, valor 2 y ahí se va con otros. En este caso también solamente vamos a utilizar un argumento. Seleccionamos toda la matriz, cerramos la función y esto me devuelve un valor de 48. Ese sí debería de darnos igual a todos, ese valor 48. ¿Verdad? Si les da eso a ustedes. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, ¿por qué da 48? Porque esa es la cantidad de celdas que tenemos aquí en esta matriz. Son 12 filas que tenemos por 4 columnas y ahí nos da 48. ¿Por qué? Porque este valor esta función nos devuelve el valor de las celdas que cuentan con datos numéricos. Ah, otra pregunta, ya me había olvidado. ¿Alguien por casualidad sabe qué significa esta esquinita de color verde que aparece en la esquina superior izquierda, de donde aplicamos la función? ¿Cuál sería, ingeniero? Perdón. Esta esquinita verdecita que está aquí en la función, a ustedes les aparece también, ah, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Alguien sabe por qué aparece eso? No, ok. Eso generalmente lo va a hacer o nos va a aparecer cuando hay una función en uso. Va a ser diferente, no necesariamente va a ser siempre la misma que nos va a aparecer. Por ejemplo, me voy a ir acá y le voy a poner, si yo pongo igual suma y hago la selección de esto que está acá, vean, son diferentes, lo que he puesto me va a dar sin ningún problema esta cantidad. Pero podría también yo hacer esto, que le digo igual suma y hago en el caso de esta selección. Y miren que aquí sí me da ese error. Y que no es un error, la verdad no es un error, sino que lo que pasa que es un aviso que me da, es una advertencia que me da Excel, que puede ser diferente lo que me está dando. Vamos a ver, ¿qué es lo que me advierte acá Excel? Me posiciono en esto, me voy en este cuadrito y le doy clic y me dice la fórmula omite celdas adyacentes. Entonces, como para Excel, el que yo utilice una función es que yo haga el uso de todos los valores que tengo acá. Pero como detecta que yo he dejado valores sin aplicar, sin utilizar, entonces me dice esto, la fórmula omite celdas adyacentes. Pero si yo estoy seguro de que perdón, de lo que yo que quiero es esas celdas son las que necesito trabajar, solo le doy acá, omitir error y ya estuvo. No es que esté mala la fórmula, no es que haya aplicado mal la función, sino que Excel nada más me da como una advertencia. Vamos a ver en el otro caso, ¿cuál nos da acá? Me dice fórmula desprotegida. Este error me lo da porque como ya la hoja completa estaba protegida, y ahora que se aplicó la desprotección, entonces se queda ella solita como que encuentra algo como que no cuadra. Y por eso me dice fórmula desprotegida, porque Excel automáticamente toma cuáles son las celdas que estaban anteriormente protegidas y que hoy ya están desprotegidas y por eso me da esta advertencia. Pero yo sé que todo está bien, entonces solo le pongo omitir error y con eso tenemos. ¿Ok? Bueno, de ahí el otro que nos vamos a quedar, solo este último que vamos a ver, nos vamos a quedar con los ejercicios para mañana, el de promedio. El de promedio, una fórmula simple
De hecho, no podemos utilizar fórmula simple para sacar un promedio, sino que tiene que ser una fórmula con paréntesis. Pero tenemos la función y la función, igual vamos a desproteger acá, le damos ICE para desprotegerla y aquí solo aplicamos igual promedio y luego hacemos la selección. Si hacemos la selección de toda la matriz, ahí nos va a dar X valor. Va a ser, creo que es diferente. Ah, no, es igual. Aquí sí tendría que darnos igual el valor. Sí, les da 34.6041, ¿verdad? Sí. Sí, ah, pues sí, ahí estamos bien. Sí. Ok, va, excelente. Mañana vamos a ver cómo aplicarlo, cómo hacerlo en una fórmula simple y qué pasa cuando se aplica en fórmula simple y cuando se utiliza una fórmula con paréntesis. Porque eso ya aquí ya lo estamos haciendo con la función. Y ahí van a ver ustedes qué es lo que significa cada una de las funciones, la sintaxis, la que corresponde a cada uno y así para no perderlo. Igual mañana vamos a terminar de hacer los ejercicios que tenemos. Solo les voy a pedir, nada más para pasar la asistencia, que me habiliten las cámaras, por favor, porque eso siempre lo vamos a hacer al final de cada sesión. Si tienen compañeros ahí que no estuvieron en la sesión de este día, tal vez pueden ahí escribir en el grupo para hacer recordatorio ahí de la de los que manejan la plataforma y ver por qué tuvieron problema para entrar. Ok, vamos a ver. Vamos con la primera. Sí, porque son bastantes. Son 20, si no me equivoco, y hay bien poquitos ahorita y parece que algunos se desconectaron. Bueno, ahí vamos. 1, 3, 2, 1. Bien, si quiero ver, ¿alguien tiene doble dispositivo? No, ¿verdad? Tal vez si solo me puede hacer el favor, Jensi y Lester, me pueden poner presente, porfa, ahí en el chat. Gracias, Lester. Gracias, sí, ahí va. Ok. Ya no los quiero detener más. Nos vemos entonces mañana. Siempre me hacen una esperita. Yo un minutito o dos nomás que me voy a tardar, pero ahí voy a estar. Así que les deseo feliz noche, que descansen. Feliz noche. Nos vemos mañana primero. Buenas noches, Dios. Noche. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Gracias, amén. Igual. Bye.